La Rumorosa es un lugar místico y misterioso, ubicado en la Sierra de Baja California. Este sitio cuenta con una gran cantidad de mitos y leyendas que lo rodean. Una de ellas es la leyenda del Pozo de las Cadenas, la triste historia de un hombre que fue encadenado y tirado a un pozo por robarlo. Cuenta la leyenda que en la antigüedad el pueblo de Tecate vivía de la agricultura y la ganadería, pero la sequía y varias plagas afectaron las cosechas y la gente comenzó a pasar hambre. Para sobrevivir, algunos decidieron recurrir al robo. Un día, un hombre, como atroz castigo, encima de robarlo, fue encadenado y arrojado a un pozo. Se dice que la maldición del pozo se activó desde ese momento. La gente comenzó a correr el rumor que el espíritu del hombre encadenado habitaba el pozo y que era el quien causaba desgracias. Con el paso del tiempo, varias personas intentaron resolver el misterio del Pozo de las Cadenas, pero solo encontraron un cuerpo petrificado de un hombre con cadenas alrededor de su cuello y muñecas. O al menos, eso es lo que algunos lugareños cuentan de ese lugar. Hoy en día, la leyenda del Pozo de las Cadenas es un atractivo turístico para la ciudad de Tecate y su historia sigue siendo contada por los residentes. He aquí la leyenda. Se cuenta que en Tecate, un pueblo ubicado al final de la Rumorosa, que en tiempos de la Revolución, allá por el año de 1910, vivió un matrimonio sin hijos, personas pacíficas y trabajadoras. El señor cultivaba sus tierras, mientras su esposa se hacía cargo de la casa. En ese entonces, no había mucha gente en los alrededores. Los caminos eran solo brechas secas que levantaban unas tolvaderas que dejaban ciego a cualquiera. Cierto día, unos hombres tenían mucha sed porque llevaban horas caminando bajo el sol, que antes, como ahora, quemaba durísimo. Al ver al señor que trabajaba en su parcela, se acercaron. Buenas tardes, saludaron. Buenas tardes, contestó el señor, dejando su labor y echándose al aire con el sombrero. ¿Qué les trae por acá? Las ganas de encontrar buena fortuna, respondió uno de los hombres. Vamos para Tijuana. Ya atravesamos la Rumorosa, dijo otro. Pues todavía les queda mucho camino. Tenemos sed. ¿No tendrá un poco de agua que nos regale?, preguntó uno de los extraños. ¡Qué caray! Me acabo de tomar el último trago, respondió el campesino. Pero si no tiene prisa, mi casa está cerca y ahí tengo un pozo. No tenemos prisa. Vamos, dijeron los hombres. El señor se apresuró a levantar sus aparejos. Estaba contento, porque como era raro que alguien pasara por el lugar, la visita de gente era una novedad, y se aprovechaba para saber cosas de lejos. Así que sin desconfiar, llevó a los hombres hasta su casa. Al llegar,
les presentó a su esposa y estos saludaron, quitándose el sombrero. Los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como si llevaran días sin probar alimento y platicaron largo rato. La tarde iba cayendo, los coyotes comenzaban a aullar, mientras la luna dejaba ver sus primeros rayos. Los hombres no dieron muestras de marcharse. Se veía que estaban a gusto. Entonces, el señor y su esposa les prepararon un catre con ramas donde dormir. Muy avanzada la noche, un grito se escuchó haciendo eco a lo lejos. Nadie sabe lo que ocurrió, pero cuentan que los extraños se pusieron de acuerdo para robarle al señor lo poco que tenía, y como se resistiera, lo amarraron con unas cadenas y lo echaron al pozo. La luna fue la única testigo de aquel suceso. De su esposa, así como de los hombres, no volvió a saberse nada. Desde entonces, hay noches en que en el pozo se oye mucho ruido, como lamentos. Quien lo ha oído dice que el muerto logra salir y arrastra sus cadenas. Mientras llora entristecido, dicen que vaga en busca de su esposa desaparecida y los desalmados que lo mataron. La gente que pasa por ahí, muy de mañana, comenta que se puede ver claramente alrededor del pozo las huellas de unos pies encadenados. Leyenda de Tecate, Baja California. Adaptación, Rodrigo García. Un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Darshad por proporcionar la música para este video. Síguelo en su canal. En la descripción encontrarás el link.